Con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles hoy sobre una sombra en la promesa generacional. Y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé la dirección y las palabras. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por que en ti está el querer como el hacer. Y en tu voluntad estamos congregados hoy. Ayúdanos a enfocarnos exactamente en tu propósito para este momento. Que tu palabra ministre, que tu palabra inspire, que tu palabra enseñe, que tu palabra nos conduzca a un cambio, a eso que tú estás llevándonos mientras vivamos y mientras tengamos, por decirlo, la autoridad absoluta en la vida de nuestros hijos. Señor, ocupa este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele palmas al Señor y una vez más, bienvenidos. Voy a reiterar las palabras de la semana pasada. Le pido al Espíritu Santo que toda expresión que salga de mis labios en ningún momento sea asociada a un asunto particular, individual. No tengo un objetivo hacia alguno en particular, sino que me envuelvo en el todo, porque como pastor mi interés somos todos en la iglesia. Así que con la ayuda del Espíritu Santo. Yo pude haber puesto otra palabra en vez de sombra, porque cuando estamos cansados buscamos una sombra, ¿verdad? Cuando el sol está candente buscamos una sombra. Pero no me refiero a eso, sino me refiero a una anomalía, a un desprestigio, a una falta, a una carencia, a un daño, a una mancha. A eso me refiero con la palabra sombra. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 6. Así reza la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca.
Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ya vio la sombra, ¿verdad? Ya notó usted esta situación que ensombreció esa vida. Esa parte donde Dios se envuelve con ellos y dando promesas no menos de 4 veces, se repite: descendencia grande, descendencia, descendencia, muchedumbre. Y esto desde luego vino a causar en ellos como una preocupación quizá, y tenían que buscar una forma de realizarse para que esa promesa no se, es decir, no dejara de suceder. Pero bien, la tesis de mi predicación es esta: si Dios lo ha prometido, no hay que desesperarnos. Él es fiel y en su tiempo lo cumplirá. ¿Amén? Una vez más, Dios, si Dios lo ha prometido, no hay que desesperarnos. Él es fiel y en su tiempo lo cumplirá. ¿Dónde nace mi tema, mi propuesta? Una promesa generacional se origina precisamente, haciendo una pequeña recapitulación, con la aparición de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, con la aparición de Dios a Isaac, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Esta es la segunda generación. Y con las palabras dichas por el Señor a Josué, que precisamente es en ese momento que Dios inquieta mi corazón para poder despertar en este un anhelo, una petición: Señor, ¿será posible que estas palabras puedan un día ser pronunciadas a mis hijos? Pero paralelamente fui a buscar el momento cuando Dios escoge a Moisés. Y aquí sí está muy definido el momento: como estuve con tus padres, removió mi corazón. Pastor, pero ¿cuántos años usted tiene y cuántos años tiene de ser pastor? Y se le ha ocurrido o se ha inquietado con ello este tiempo. ¿No piensa usted que ha sido tarde? Pero si es para esta hora que Dios me ha dado esta palabra, sí voy a esconderme en que aquello que yo no pude hacer o no hice, que el Señor lo deje en el pasado y pueda tocar la vida de mis hijos. Y pueda el Espíritu Santo un día decir a mis hijos: yo estuve con tu papá. Y así como estuve con él, yo voy a estar contigo, con ustedes. Sé que es posible. Y no solamente lo es para mí, lo es posible para ustedes. Porque la historia suya Dios la conoce en detalle. Y lo que necesitamos es, sí, llegar al altar y decir a Dios: tú conoces todo de mí. Y aquello que he hecho que no se ajustó a lo que tú esperabas de mí, perdóname y ayúdame a transitar los días venideros de una manera diferente.
Entonces, las palabras a Josué fueron: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Pero note, Moisés, en cierto sentido, no viene en la línea generacional. Pero él forma parte de la descendencia de Abraham. Pero en este caso, Josué sí. Josué viene a ser como el séptimo en la línea generacional. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque viene Abraham y este nace de la cuarta generación, José. La quinta fue Efraín. La sexta fue Nun, y Nun fue el padre de Josué. Y vea usted cómo entonces la promesa generacional está marchando. Ahora, el Señor no está descartando a los demás hijos de esa familia. Pero estos son otros contenidos que debemos en un momento de considerar. ¿Por qué puso su mirada en Josué y no en Ernesto, que también es hijo de Nun? Estas son las cosas que en algún momento nos moverán y nos estremecerán. Ahora, aquí no solamente está esta promesa en mi contenido, refiriéndose a uno de sus hijos o a uno de mis hijos, sino a mi casa, a mi descendencia, a su casa, a su descendencia. No sé si me entiende. Ahora, llegamos al punto de que la promesa está en espera de su cumplimiento. La promesa hecha a Abraham. Debemos de retornar a quién o en quién se origina la promesa. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros nos afinquemos en algo, y pueda estar latiendo fuerte en nuestro corazón, debemos de tener la certeza de que está fundamentada en la palabra, en la Biblia. Que no es una promesa, por linda que suene, que venga de una persona como nosotros. Esos pueden clasificarse como buenos deseos. Y puede ser que ocupemos textos de la palabra de Dios para poderlas referir a nosotros. Lo vamos a decir buenos deseos, pero esos buenos deseos puede ser que Dios en su soberanía y en su potestad los pueda, digamos, escribir en la profundidad de nuestra alma y decir: deja de mirar a quien te lo dijo y mírame a mí, porque de mí procede. Y se ha dado y se dará. Entonces, si la promesa se origina en Dios, entonces tenemos que indagar qué es lo que Dios está esperando de mí para que eso pueda realizarse. En el caso de Abraham, lo que Dios esperaba es que él se despojara de todo lo que le hacía ser su familia, su pueblo y su ciudad. Estas cosas las ha determinado Dios, y esta era la razón de ser de Abraham. Entonces, ¿estaría él dispuesto a estas tres cosas? Y estuvo dispuesto precisamente. Pero él tuvo claridad de que eso no venía de ningún mortal. Eso venía de Dios, a quien no tenía él, el que no tenía conocimiento por la idolatría en la que él estaba, digamos, criándose a razón de sus padres. Ahora, esta promesa, hermano, era una promesa que desde el punto de vista natural tenía sus preguntas.
Note que la promesa es: y haré de ti una nación grande. Aquí está parte ya del conflicto, del problema. Una nación grande. Lo demás podemos verlo como añadir: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Pero el asunto está: haré de ti una nación grande. Para ese momento que Dios le habla a Abraham, este tiene esposa. Y podía él considerar que esas palabras dirigidas a su persona la incluía, la abarcaba, la alcanzaban a ella. Alguien dirá: pastor, pero en la narrativa eso no se encuentra. Hay detalles que Dios omitió. Y no nos permite, desde luego, especular, sacar nuestras propias narrativas. Es mejor quedarnos en silencio y decir: bueno, Dios, tú estás diciendo que va a ser una nación grande y ella es una mujer estéril. ¿Será que estás tratando de ver a otra persona al lado de Abraham y no a esta? Cuando se elige a un presidente en un país, aparece la esposa como parte de todo esto, ¿no es cierto? Es la esposa. Que no nos guste a nosotros la señora, ese es nuestro problema. Pero esa es la esposa. Ella, por ella no se votó. Por ella no se votó. Se votó por él, el candidato. Pero ahí va ella a la residencia presidencial. Y comienza ya una serie de prerrogativas, porque es la esposa. En el presente, para nosotros, cuando hay eventos o situaciones, lo que representa laboralmente, ministerialmente, entonces le dice: y con su esposa. Y parece que con letra grande, su esposa. Esto da a entender que estos saben quién es su esposa. Ellos no saben si se aman, si no se aman, si pelean, no pelean. Es su esposa. Y entonces viene el que patrocina el evento y dice: si no vienen con su esposa, no vengan. Y este sabe que esa reunión es muy importante. Y ahí va buscando la forma de que las aguas se tranquilicen para decirle: ¿me puedes acompañar? ¿Querés fingir, verdad? Bueno, ¿para qué seguir con eso? Solo a manera de un ejemplo. Entonces, Abraham no podía estar pensando que esa promesa no se incluía a su esposa. ¿Por qué? Porque llegó la promesa cuando él es casado. Ahora el problema aquí es que eso pudo mover su interioridad, y es que ella era estéril. Pero para ese momento, posiblemente a Abraham no le movió el piso, sino que tomó esa palabra, sí, la Biblia dice que la creyó. Dios nunca ignoró que Sara era estéril. Con todo hizo la promesa de que con ellos iniciaría una nación grande. Te he puesto como padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera. Entonces desde ya podemos asumir que Sara como esposa se encontraba envuelta en la promesa de ser padres de generaciones. Cuando este llegó a decirle: Sara, esto ha pasado. Yo sé que fue Dios el que me habló. No te puedo describir ni hablar más de este Dios, pero yo sé que es más allá de lo que mis ojos han visto a través de este tiempo. Yo creo en algo sobrenatural que sucedió en mi interior. Y él me dice que vamos a ser, no le dijo voy, vamos a ser padres de multitudes. Pero apareció el dilema.
pasan ya los años, ya están en la tierra, y hay un momento, yo no sé qué les ha pasado en el hogar, pero aquí está el dilema. ¿Cómo voy a ser padre de multitudes? Mi esposa es estéril. Y por ello pudo expresar lo siguiente: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, hay una preocupación, hay una inquietud. Y lo bueno en este caso, hermanos, es que eso lo transfiere al Dios de la promesa. Está luchando. Es Eliezer. Algunos piensan que no es él, pero era la persona de confianza, el más viejo de la casa, el que administraba los asuntos. Y como una norma quizá de la comunidad, ese era el indicativo que esa persona podía llegar a heredar. Entonces, que a través de este, como que se iba a desarrollar la promesa. No, este no está incluido. Entonces, ante esa, la respuesta del Señor fue: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Sigue la confirmación, la expresión, pero los hechos son otros. Hay palabras, pero no se palpa. Hay palabras, pero no hay realidades. Hay palabra. Y es allí donde claudicamos muchos. Sí, yo ya leí varias veces la Biblia. La tengo bien subrayada. Hasta en algún momento le he puesto ojo. Y yo hice mía esa palabra. Ah, la tengo fechada. 30 de octubre de 1954. Y ya pasaron 67 años. Y no ha sucedido. ¿Qué falló? Sí, posiblemente. ¿O en qué no me apliqué? Posiblemente. ¿O no me ajusté a aspectos que los tomé como pequeños, no valiosos? Y posiblemente en esos detalles, en eso pequeño, si se hubiera observado, las cosas hubieran cambiado. Pero añado a la respuesta: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Dios sabía que era estéril. Estaban pasando los días, los meses y los años. Y la esterilidad de Sara no cambiaba. El estado de ella no cambiaba. Y Dios aprovechó el dilema, ese interrogatorio. Y le dice: no sé si le habías compartido a tu esposa de que con ella es que iban a tener los hijos para hacer una gran descendencia. Bueno, Señor, sí,
Yo le conté eso. Pero ya tú puedes imaginarte la respuesta que pensó o que me dio. La escuchaste. Ah, con lo que me sale soy, que no sabes que soy estéril. Aquello que hoy es una condición, Dios no la ignora. Pero Dios no dice que con esa condición o en esa condición vamos a terminar. Si Él habló, Él habló. Y cuando Dios habla, habla. ¿Lo cree? Cuando Dios habla, habla. Entonces ahora la promesa es incluyente. Si Sara tenía sus reservas cuando éste le contaba, ahora parece que ya no las va a tener. Porque claramente le está diciendo Dios a Abraham. Pero como ella está próxima, ella se rió. Y Dios le dice, ¿por qué se ha reído? No, Señor, no me he reído. Me he reído de este viejo. Porque ya son 90 años. No. ¿Sabe? Le dice Dios a los dos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Subraye esta oración. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién lo ha dicho? El de la promesa. No se está entendiendo. Ah, pero pastor, ¿y la sombra? ¿Qué horas? Ahí le va. Aquí está la sombra. En la promesa generacional, Sarai se cansó de esperar. La gente en casa la seguían viendo, dirigían sus ojos a la parte de la cintura de ella para ver si algo estaba cambiando, pero nada, 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 nada. Ya eso se volvió entonces, quizá en un punto de irritabilidad, quizá en un punto de discusión, desequilibra la armonía, la relación. Ella está ya, digamos, en el último peldaño, todo esfuerzo, todo lo que le habían dicho y nada. Ahora, ¿sabe usted que el reloj es una de las mayores desventajas para una vida de fe? Dios no cuenta el tiempo como lo hacemos nosotros. Él hace su trabajo a las 3 de la mañana, a veces al mediodía, trabaja aún los domingos. Hace cosas admirables sin consideración alguna a nuestras horas del día. Él no se somete a nuestro reloj. No se apresura al escuchar nuestro timbre de alarma. Él no toma en cuenta nuestro reloj. Nuestro calendario. Entonces, al cansarse de esperar, vino la presión de producir un hijo. Y llegó a ser tan fuerte, por lo que ella diseñó una forma de resolver su presión. El versículo 2 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, no fui a otras versiones para ver esto de te ruego, lo leo de la 60. Que te llegues a mi sierva,
quizá tendré hijos de ella. ¿Y atendió Abraham al ruego de Sarai? Y aquí están en las narrativas. Si fue así, tan así. O que Abraham le dijo, bueno, tú me estás diciendo. A mí no se me había ocurrido. ¿Verdad que hay cosas que pueden aparecer? Charles Swindoll dice, el problema más grande es que a lo largo de la discusión nadie buscó el aporte del Señor. Sarai no oró. No tenía las experiencias directas de parte de Dios como para impulsarle a acciones así. Porque vemos que Dios se aparecía a Abraham, Dios se aparecía a Abraham, Dios se aparecía a Abraham, Dios se aparecía a Abraham. Entonces esas vivencias y esas experiencias que estaba teniendo Abraham, las llegaba a compartir a la familia, todos asombrados de lo que Dios le decía, Dios le hablaba, la forma en que trataba. Pero no era algo así tan directo hacia ella. No se inclinó a orar. Pero yo quiero despojarme, quitarme, como dicen, el sombrero y decir, hermanos, que la más llamada y más impulsada a orar en nuestras casas es la esposa. Ella es la que dice oremos. Y por eso los hijos dicen, ya sale mi mamá con oraciones. Pero en este caso no se oró. Y gran parte del ejercicio de la fe consiste en someterse pacientemente, en esperar el tiempo del Señor y usar solamente aquellos medios que Él designa. No son los medios que nosotros vemos o presumimos o inventamos. Ella está haciendo uso de una de las costumbres de donde habían salido y eran legales. Que si la señora, la esposa, no daba hijos, podían tomar a una de las empleadas. Así que nadie se iba a sorprender de eso. Pero el plan de Dios no estaba en Agar, estaba en Sara. Y cuando las cosas las hacemos pensando nosotros que eso es aceptable y que otros lo han hecho, solo nosotros no queremos hacerlo si otros lo hacen. Y mire, y qué bien están. Yo me sometí a Dios en todo y mire con lo que Dios me ha pagado. En pobreza estoy. Y él y ella no hicieron lo que ustedes me dijeron que decía la Biblia. Y mire cómo van para arriba. No van para arriba, van para abajo, hermano. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Consiste en que Dios sea el Señor del corazón. Así que dio a su esclava por, no me gusta la expresión, pero dicen que así es, dio a su esclava por esposa. Y bueno, resultó. Y en mis notas anteriores yo tenía desglosado que ella se paseaba ya con su estómago. Vea que son figuras, vea. Se paseó.
Agar, no voy a ir a barrer. ¿Qué le pasa, señora? Mire. Mire. Ay, Dios. Ay, eso ya no sigo con eso. Digo que no estamos entonces aquí para censurarles, sino para aprender nosotros una lección ante nuestras propias realidades y decisiones. La intención no es dale golpes a Abraham, dale golpes a Sara, dale golpes a Agar. No. Suficiente con lo que está aquí. Pero buscar una lección para nosotros. No sé qué decisión. En base a algo que Dios le dijo o que usted recibió como palabra de Dios, está para hacer. Hermano, asegurémonos de que eso sea bíblico. Porque si es bíblico, Dios va a estar desde el inicio hasta el final. Pero si no es bíblico, van a haber ahí unas hondonadas. Y sí, en la gracia que vivimos, eso puede cambiar. Porque Dios es bueno. Dios puede cambiar porque Dios es bueno. Pero sí necesitamos, si ha habido una decisión no apegada a derecho, lo que hay que hacer es venir los jueves a orar con la hermana Mary, los jueves las mujeres. Abracen las disciplinas espirituales, abracen los momentos que como iglesia le abrimos. Para que usted no esté solo, no esté sola, y que hagamos equipo conjunto y que busquemos el rostro de Dios y podamos estar asegurándonos de que Dios va a tomar control. No esté a la distancia. Este próximo sábado en nuestra oración sabatina desde el templo. Hermano, no espere que esto esté más arraigado o más desarrollado. Seamos preventivos, venga la oración. Pastor, pero yo hago la oración en la casa. Sí, está bien. Pero hay momentos que son sumamente importantes y especiales cuando lo hacemos en comunidad. Para finalizar, declaramos que Dios es fiel. Levanten la mano los que creen que Dios es fiel. Declaramos que sus promesas son firmes. Y no tienen que ver con el tiempo. No está atrasado. Él está activo. Que nuestros ojos no lo vean es otra cosa. Declaramos que el Señor es nuestro Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Decidamos confiar y esperar en Él. Y recordemos la tesis del mensaje. Si Dios lo ha prometido, no hay que desesperarnos. Él es fiel. Y en su tiempo lo cumplirá. Un llamado directo. ¿Necesita usted dirección de parte del Espíritu Santo por el próximo paso que usted va a dar? ¿O quiere encomendar esa decisión en las manos del Señor para que Él haga una operatividad sobrenatural? Yo quiero pedirle que venga aquí un momento frente a mi persona, reconociéndome como el vocero de Dios para usted en este momento, y quiero orar por usted. Y no se pierda el mensaje del domingo.
Un padre de buena talla es el tema. Un padre de buena talla. Venga. Ya hubo una decisión de sus hijos, ya están en el camino de lo que decidieron. Pero dígale hoy al Espíritu Santo, toca su corazón, toca sus corazones, que se vuelvan a ti. Que recuerden las enseñanzas que recibieron de usted en el templo, en nuestros cultos. Y aquello que como padre usted tiene que cambiar. No se resista al cambio. Si hay algo que no está funcionando adecuadamente en nuestra vida como padres, que el Señor tenga misericordia. Si usted tiene hijos potencialmente para tomar decisiones, dígale al Señor, dale sabiduría a mi hija, dale sabiduría a mi hijo. Si no quiere venir, no venga, póngase de pie. Pero esto es para usted. Usted no sabe si en este acto de obediencia y de fe puede empezar lo sobrenatural de Dios a cambiar el escenario. Padre, aquí están mis hermanos. Yo no estoy acusando, por el contrario, estoy haciéndoles sentir que tú estás con ellos, que estás con nosotros, que somos tus hijos, y que tú te revelaste un día a nosotros y nos hiciste sentir que tienes un plan de vida para cada uno. Algunos a tomar decisiones. No estoy diciendo que sean malas, solo estoy diciendo que las respalde su Dios, que le guíe su Dios, que confirme, que afirme o que inquiete de otra manera. Ahora, Señor, bendice a los hijos que están aquí, bendice a los padres que están aquí, bendice a los esposos que están aquí. Algunos son abuelos. Que ellos tomen la decisión de afirmar su fe en ti, de entrar en la obediencia a tus mandamientos, a tu palabra, y que los hijos puedan ver cómo sus padres están cambiando su conducta cristiana, están dando un ejemplo, y que ya no se aferren a los señalamientos de cosas que pedimos y que nosotros no hacíamos. Padre, Padre, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos pequeños, adultos ya, en el nombre de Jesús. Quiero que usted exprese en la oración delante de Dios una palabra de bendición para su hijo, para su hija, para su yerno, para su nuera. Ahí en la oración envíe una palabra de bendición. Pronúnciela, hermano, pronúnciela. Pronuncie esa palabra de bendición para su nieto. Aleluya. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento
el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.